cordial saludo para todos. Comenzamos una emisión más de Sin Falta Investiga, programa número 12. A días de una final inusual, a días de presenciar algo histórico e impensado para los futboleros, la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, trasladada a Madrid, España. ¿Cómo le va, señor Marcos Velázquez? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Diría yo, una cuestión más que histórica, insólita. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Trasladar la Copa Libertadores de América a Europa y de Libertadores a España es realmente algo insólito. Yo creo que ni Nicolás Leos, ni Juan Ángel Napo, ni el propio Grondona se hubiera atrevido a tanto, a tanta grosería como se están atreviendo la gente que hoy día está en la Conmebol, especialmente el impresentable presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith. Hagamos una cronología breve de los hechos para pasar a presentar a nuestros entrevistados especiales, quienes compartirán con nosotros informaciones y opiniones con respecto a esto que se vive en Madrid y en Buenos Aires, esperando esta final que tenía que disputarse el sábado 24 de octubre del 2018. Horas antes del partido, cuando la delegación de Boca Juniors llegaba al predio de River Plate, se producen incidentes, arrojan proyectiles a algunos hinchas de River Plate, hasta el famoso gas pimienta para los argentinos, que en realidad algunos dicen que fue obra de los efectivos policiales como para sacar del lugar a los hinchas de River. La cuestión es que, producto de esta situación, llegan lesionados algunos jugadores de Boca Juniors al vestuario. El más afectado por estos hechos fue Pablo Pérez, uno de los referentes de Boca Juniors, quien no estaba en condiciones de jugar el partido. Y a partir de allí comienza todo el show, por llamar de alguna manera. Así es, dijeron que se jugaría el partido a horario, ¿verdad? Era a las 5 del horario previsto, a las 17 horas. Luego se pasó para las 18, de ahí se pasó para las 19. Lo cierto y lo concreto es que llegaba el horario y nueva postergación. Varias veces la Conmebol anunció, digamos, la postergación del horario de inicio de esta final, que finalmente, valga el juego de palabras, ese día sábado no se llevó a cabo. Así es, se programó el partido para el domingo, pero antes de ir al domingo, recordemos lo que ocurrió con el cuerpo médico de Conmebol. Una situación cuanto menos extraña, porque se emite un comunicado en el que en el primer párrafo mencionan que no se pudo constatar el estado de los jugadores de Boca Juniors, no dice el motivo, simplemente es escueto este comunicado, y en el segundo y último párrafo dice: por este motivo no hay razones para que el partido no se pueda jugar. Cae en una contradicción. Este cuerpo médico, que está encabezado por el paraguayo, el doctor Osvaldo Pangracio, ¿verdad?, que a esta altura ya ha sido, digamos, denunciado en la Argentina por justamente irregularidades en su proceder, digamos, en ese momento al ir al vestuario de Boca y, bueno, certificar de que a su criterio estaba todo bien como para que se juegue el partido. El partido se pasa para el domingo. Al mediodía, Alejandro Domínguez llama a Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate. Lo contó el mismo mandamás del club millonario. Le dice: el día de hoy, a las 12 del mediodía, y es público porque creo que habló por Fox, dijo que el partido se jugaba. Me comunicó que el partido se jugaba, con lo cual nosotros, que teníamos la responsabilidad del público que venía a la cancha, teníamos que lograr abrir las puertas, porque si no teníamos un problema. Y se abrieron las puertas del estadio en función de eso, de esa decisión. Le dice: esto se juega. Finalmente recibió presiones, suponemos que es así, y cerca de las 14, cuando ya los portones del Monumental estaban habilitados, más de 2.000 personas en la cancha, el gobierno de la provincia de Buenos Aires movilizó, esa es la palabra, a más de 1.000 efectivos policiales para la seguridad. Alejandro Domínguez sale a hablar en Fox Sports, ni siquiera es capaz de emitir un comunicado con su firma o de llamar a una conferencia de prensa, y dice: el partido no se juega. Conmebol, vía Twitter, dice: esta mañana lo suspendimos. D'Onofrio dijo que al mediodía habló con Alejandro y le dice que el partido se juega. ¿En qué quedamos?
totalmente desprolijo, totalmente irregular, totalmente de manera muy informal todo lo que se ha actuado a partir de los incidentes del día sábado en esta super final de Boca River. Se convoca una reunión para el martes. Pregunta número uno: si los protagonistas estaban allí en Buenos Aires, ¿por qué no se hizo la reunión en la capital argentina? No, tenían que venir todos a Paraguay y recién el martes, ya que todos estaban allí. Es más, ni siquiera decimos que se haga el domingo, pero se podía haber hecho el lunes en Buenos Aires y terminó el problema. No, todos a Paraguay a montar otra vez el espectáculo, a movilizar a toda la prensa para que haya una reunión. Alejandro Domínguez sale a hablar, emite un comunicado primero, luego sale a hablar, no acepta preguntas y dice lo mismo que en el comunicado. Dice, sí se juega, porque hace mención a que hay una protesta de Boca pidiendo los puntos. Si se juega, no va a ser en territorio argentino. Es lo único claro que se dejó ese día. Así es, y dio justamente la potestad al tribunal para que decida si realmente se jugaba o no ese partido. Un tribunal de disciplina que, recordemos, está encabezado, presidido por el doctor Eduardo Grossbrom, y que es un tribunal pagado, rentado, sí. Es decir, cada uno tiene un sueldo. Con sueldo de la Conmebol. ¿Hasta qué punto son independientes? Es la pregunta que subyace, digamos, de todo esto, porque es un tribunal que debe dictaminar en base a los criterios jurídicos y en base a los argumentos que se expusieron por parte, en este caso, de Boca Juniors, para determinar si los puntos iban a corresponder a Boca o a River. Alejandro Domínguez presionó en todo momento, en cada nota que presionó, presentaba. Una forma de decir, pero me parece que el mensaje llegó al final de cuentas, porque en el comunicado, en la carta al fútbol sudamericano y en lo que ustedes quieran, él en todo momento insistía que los partidos se ganan en la cancha, como queriendo decirle a los señores del tribunal, veamos la forma de que esto se juegue alguna vez y en algún lugar de la tierra, pero que en la cancha se decida el campeón de la Copa. Cuando había una protesta bastante seria, bastante formal, que presentó Boca, ellos están seguros que merecen los puntos y que deben ganar la Copa sin jugar este último partido, perfecto. Aún así, Alejandro Domínguez insistió con que el partido se tiene que jugar. De hecho, el presidente de Boca, el señor Daniel Angelici, decía en la entrevista que le hacíamos acá en Asunción, luego de la reunión con Domínguez y D'Onofrio, que Boca recurriría a todas las instancias, es decir, apelaría de tener una resolución en contra de parte del tribunal, apelaría en primera instancia y en segunda instancia a la Conmebol e incluso al TAS, si es que hacía falta, decía Angelici, Boca no quiere jugar a la protesta que ellos presentaron. Boca no quiere jugar, está seguro que debe ganar el partido fuera de la cancha. Por último, y una cuestión también insólita, pero me parece que a esta altura ya nada puede sorprendernos. Lo cuenta el mismo Alejandro Domínguez en una entrevista exclusiva que dio hace unos días al grupo La Nación. De Paraguay. Él llama por teléfono a Florentino Pérez, uno de los hombres más influyentes en el mundo del fútbol. Él lo llama. Él, Alejandro Domínguez. Agarra el teléfono, lo llama porque lo conoce, es un amigo, dice él. Y le dice, mira, estoy pensando, lo cuenta él, no lo inventamos nosotros, estoy pensando en llevar la final a Madrid, como amigo, ¿qué me decís? Se ríe Florentino Pérez y le dice, dame 2 minutos y te llamo. Claro, de la sorpresa, me imagino. Se quedó atónito, seguramente. Le habrá pedido 2 minutos para poder sentarse y, bueno, disfrutar del momento que está en ese momento pasando Florentino, ¿verdad? Fregándose las manos, me imagino, ¿verdad? Suponemos. Porque nosotros, tener en su campo una final, nada más y nada menos que el clásico sudamericano, y uno de los clásicos más importantes del mundo, ¿verdad? De Boca River como finalista de la Copa Libertadores de América. Imagínate. La cuestión es que Alejandro en 4 o 5 días no tenía la menor idea de qué iba a hacer. Y Florentino Pérez en 2 minutos le solucionó el problema. Repetimos, lo contó Alejandro, no lo estamos inventando nosotros. En 2 minutos le devuelve la llamada y le dice, métele, en términos nuestros. Brillante idea. El Bernabéu está en condiciones. Minutos después, seguramente Florentino se comunicó con el resto de las autoridades españolas y para adelante. Federico, esa entrevista lo concedió
¿Antes o después de saber el dictamen del tribunal? Parece que fue... Antes. Parece que fue antes. ¿Verdad? Parece que fue antes. Porque aparentemente ya tenía todo solucionado antes de que salga el dictamen del tribunal. Es una especulación que se hace porque el día en que se resuelve este tema de que el partido se juegue en España, ya desde el mediodía se estaba especulando con esta situación. Y la resolución de Conmebol sale recién después de las 6 de la tarde. Es decir, todo el mundo ya sabía, en términos nuestros, de que el partido se jugaba en Madrid. Y la Conmebol seguía dando vueltas sobre el tema. Bueno, y a partir del anuncio de que este partido se juega finalmente en el Santiago Bernabéu, la indignación comenzó a manifestarse, Federico. Es cierto. Total indignación de todas partes, no solamente de los argentinos, no solamente del bostero, no solamente del millonario, sino de todas partes de la Argentina y también de Sudamérica. Imagínate lo que representa llevar, digamos, el símbolo, la final del partido más importante, el sumum del fútbol sudamericano, llevarlo a otra parte. Y esto obviamente demuestra, todo este actuar que hemos visto de Alejandro Domínguez en estos días, su total incapacidad, su total inoperancia y su total falta de idoneidad, un término que a muchos les gusta a ellos mismos, falta de idoneidad del mismo presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol para este tipo de situaciones, Federico. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española, contó en una entrevista a un medio argentino que Alejandro Domínguez lo llamó pidiendo ayuda. Es decir, llamó a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y a Rubiales para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no tenía la menor idea de cómo iba a solucionar esto. De marketing, evidentemente, cero. Es el partido más importante, el partido que todos quieren ver, es el partido que cualquier persona que ha pasado por una universidad o ha hecho un curso de marketing, suponemos, no es nuestro caso, sabrá cómo negociarlo. No, Conmebol fue y pidió ayuda. Ni siquiera un telefonazo para decir, bueno, señores, ya está. ¿Te imaginas qué hacemos por este partido? ¿Te imaginas, Fede, cuánto está pagando Alejandro Domínguez por asesores en la Conmebol? Un dinero importantísimo. Una millonada, señores. Un dinero importantísimo. Millonada en asesoría en la Conmebol. Por llamarlo, por decirlo de alguna manera, $44,000 aproximadamente a Mario Zanotti Cavazzoni, que es uno de los principales asesores. Entonces, eso es una sola persona. O sea, una millonada está gastando el señor Alejandro Domínguez en asesoría, en consultoría, pero a la hora de la verdad obviamente tiene que estar pidiendo ayuda, digamos, a sus pares de otros países. Para redondear esta parte, ¿ustedes creen que ir hasta el Bernabéu le sale gratis a Conmebol? Alejandro Domínguez, en esta entrevista que dio a La Nación, que se publicó hace unos días, dice: esto es sin fines comerciales, ni para ellos ni para nosotros, dice. ¿Será gratis ir al Santiago Bernabéu? Parece que no, parece que no. Ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Vamos a nuestro primer contacto. Justamente sobre lo que está diciendo, vamos a seguirle al señor Domínguez lo que está diciendo, porque habló de que los fondos que generen este partido final, sí, irían a un fondo fiduciario para tratar el tema de la violencia en el fútbol. Vamos a hacer seguimiento de ese fondo fiduciario para ver si realmente es así o el famoso clean caja. Bueno, veremos qué ocurre. Nos vamos hasta España, vamos hasta Madrid, sede de la esperada final entre Boca Juniors y River Plate. Saludamos a nuestro colega Eugenio Mateo, quien nos contará más detalles de cómo se vive en dicha ciudad la previa a este esperado partido. ¿Cómo estás, Eugenio? Te saluda Federico Villalba, esto es Infante Investiga. Gracias por atendernos. Muy bien, encantado de hablar con vosotros y con mucha información sobre la previa de un partido que, no por las razones que debiera, va a ser inolvidable para todos. Eugenio, contanos, ¿cuál es la expectativa que se vive a estas horas en Madrid a falta de tan poco para que se dispute este partido muy esperado para los sudamericanos, pero que finalmente se va a disputar en territorio de ustedes?
Hay mucha, entre el mundo futbolero hay mucha expectativa, porque quieras que no, un River Boca, un final de Copa Libertadores, siempre genera expectación y hay mucha curiosidad por el partido, tanto por los jugadores, como por ejemplo el hincha del Real Madrid va a fijarse mucho en Ezequiel Palacios, como por parte de la gente en ver el espectáculo en las gradas, que es un espectáculo al que aquí no estamos acostumbrados. Pero también hay cierta inquietud entre la gente por el tema de los barras bravas y de que no hay ninguna gana de que los barras bravas tengan o armen problemas aquí en Madrid. Eugenio, ¿cómo está el tema de seguridad? ¿Se están viendo todos los detalles de manera justamente a evitar cualquier incidente mayor ahí dentro de la ciudad y mismo dentro del campo de juego, dentro del Bernabéu? Sí, se está revisando todo. Lo primero que se está revisando es el tema de controlar la gente que venga de Buenos Aires a España, porque la policía va a tener identificados a todos los que vengan. Y todas las entradas que se vendan en Argentina van a ser para gente argentina van a ser nominativas. Es decir, si tú no muestras tu DNI con tu entrada, al campo no vas a entrar. Y es probable que ni pases cualquiera de los tres anillos de seguridad que ha establecido la seguridad. Porque lo que se sabe aquí es que el dispositivo va a ser mayor que en un partido de Liga de Campeones de alto riesgo, cuando vienen aficiones del este de Europa, como la Legia de Varsovia, que es una de las potencialmente más peligrosas de toda Europa. Bueno, o sea, hablamos de un operativo de seguridad mayor, hablamos de un movimiento o de un control más estricto. Eso, imagino, por lo que significa, por el temor que de alguna manera genera la presencia de barras de Boca y River en territorio español, ¿no? Sí, hay un temor bastante evidente entre la población aquí. Y aparte hay mucho juego para las autoridades, tanto para la ciudad de Madrid, como para el propio Real Madrid, como para la Federación Española. Y no van a escatimar esfuerzos en seguridad y en que no pase nada. Eugenio, ¿podrías comentar un poquito algo de los números? Se habla que el alquiler del Santiago Bernabéu estaría por arriba de los 2 millones de euros. ¿Cómo está el tema de las entradas? ¿Ya comenzaron a venderse los precios? Y hay que tener a mano los números, por favor. Las entradas se venden 5.000 para cada parcialidad a través de los clubes allí en Argentina. Luego a través de Conmebol se venden 40.000, 20.000 para cada parcialidad. Para gente que es no residente en Argentina, argentinos no residentes en Argentina, y el resto de entradas hasta 76.000, puesto que por razones de seguridad va a haber algunas entradas que no se vendan, serán vendidas por el Real Madrid. El precio de las entradas va desde los 80 euros la más barata hasta los 250 euros la más cara. Es un precio que me parece absolutamente desorbitado. Sobre todo si lo comparas no ya con Sudamérica, sino con lo que son los precios que ponen los principales clubes europeos para los grandes partidos. ¿Cuáles son los precios en Alemania, por ejemplo? En Alemania, por ejemplo, un partido así te costaría de 40 euros a 100 euros, calculo, por ejemplo, en el campo del Bayern Múnich. Uh-huh. ¿El Real Madrid, sabes cuánto cobra habitualmente en partidos de Champions? 80 euros, incluso más, la más barata. Y la más cara se puede ir hacia unos 300. ¿Y el alquiler, Eugenio? ¿Tenés idea de cuánto se paga por el alquiler del estadio? Ahí no es opinión pura y dura. Creo que está por unos 3 millones de euros. Pero esto es opinión, no es información que yo tenga contrastada. Porque nos llegaba la información que estaría por los 2,5 millones de euros, un monto bastante importante para nuestro mercado. Sí, bastante considerable.
Yo no tengo la formación exacta, no tengo el dato exacto. Lo que me comentaron, que no lo tengo corroborado, son 3 millones de euros. Eugenio, ¿qué puedes comentarnos de lo que piensa el ciudadano común, el madrileño, con relación a el traslado de un partido como este, tan emblemático para Sudamérica, y trasladarlo a Europa, a España? El ciudadano común no está contento por razones fundamentales, por dos razones. Una, por el tema de la seguridad, porque ha visto lo que ha visto en la televisión, que han agredido al autobús de Boca con piedras, botellas, con todo lo que tenían a mano, y porque el operativo de seguridad no lo va a pagar. Yo pensaba que lo iba a pagar Conmebol, pero no lo va a pagar Conmebol, lo va a pagar el Ministerio del Interior y lo va a pagar la Comunidad de Madrid. ¿Hay un convenio especial para que esto suceda? ¿Sabes algo de eso? No lo sé, pero esto sí es información, es lo que yo tengo. No sé si es algún tipo de acuerdo que habrá llegado Conmebol con la comunidad o Conmebol con la federación y con todos los agentes que haya negociado. ¿Cuál personalmente es el interés? No lo entiendo. Eso mismo. El interés de las autoridades por llevar, digamos, este partido tan tan caliente, por llamarlo de alguna manera, al Santiago Bernabéu. El Mundial 2030. Yo personalmente lo tengo bastante claro. Rubiales, como sabéis, quiere presentar una candidatura al Mundial del 2030. La idea que tiene en principio la federación es presentar la candidatura en solitario. No quiere ir con Portugal y con Marruecos. Eso es un problema en el que le ha metido Pedro Sánchez a Rubiales, pero bueno, eso ya veremos cómo lo soluciona Rubiales y si finalmente arman la candidatura juntos. Pero para Rubiales es una oportunidad de, en primer lugar, exhibir la capacidad organizativa de España, en segundo lugar, de eliminar a uno de sus grandes rivales, puesto que Argentina, Paraguay y Uruguay eran candidatos serios a tener la organización del Mundial desde 2030 por un tema de tradición. Recordemos que hace 100 años antes del 2030, Uruguay organizó el primer Mundial de toda la historia. Y el tercer tema, que ya es menos importante, que es asegurarse los votos de Conmebol a futuro y el favor de FIFA. El favor de FIFA lo tendrá, puesto que Rubiales está haciendo carrera tanto a nivel de FIFA como a nivel de UEFA, con Alexander Seferin. El tema de los votos de Conmebol, conociendo a Conmebol, lo veo más complicado. Realmente sorprendente un poco la tesis, la hipótesis que está lanzando acá el amigo Eugenio, ¿verdad? Es decir, la Conmebol estaría entregando no solamente el partido emblemático, sino también la misma candidatura del Mundial 2030. Es que con esto se demuestra, Eugenio, que aquí en Sudamérica no tenemos la capacidad organizativa de preparar un espectáculo como este, porque teníamos otras opciones y no precisamente sacar el partido del continente, y sin embargo lo que hace Alejandro Domínguez es llevar el partido a España. Es como que le termina dando la razón a las cuestiones de seguridad y compañía y a todo lo que se maneja en Europa. Alejandro Domínguez para mí ha llevado el partido a Europa por dinero, o lo saca de Sudamérica por dinero. Pero también es cierto que hay un problema, que es qué ciudad quiere organizar el partido y preparar un operativo de esa magnitud en una semana, y qué ciudad se compromete a que no pase nada. Porque yo soy alcalde de una ciudad importante de Sudamérica y viendo cómo viene la mano me pensaría muy mucho tener el partido. Es cierto, es cierto. Eugenio, ¿qué sabes del arreglo entre Domínguez y Florentino? Del arreglo entre Florentino y Domínguez, soy sincero, sé poco. Pero yo creo que más que a Domínguez, yo creo que Florentino esta se la va a cobrar a Rubiales. Puesto que Rubiales y Florentino tienen un enemigo común, que es Javier Tebas, y sobre todo su famoso partido de liga que quiere jugar en Miami.
¿Sabés cuánto dinero llevará el Real Madrid o la Federación Española por este partido? ¿Se sabe algo de eso? No, no se sabe, por lo menos a día de hoy. Yo calculo que se queda la federación, tanto la federación como el Real Madrid se repartirán tanto las entradas como el alquiler, como derechos de televisión aquí a nivel europeo. Bueno, Eugenio, ¿algo más que quieras comentarnos desde Madrid antes de cerrar este contacto contigo? Boca va a estar en el Hotel Eurostars alojado, entrenará en las instalaciones de la Federación Española. Creo que van a cobrar como 750.000 euros por el alquiler. River entrenará las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. El hotel de River todavía no lo tengo, aunque no me extrañaría que se quedaran en Valdebebas, en la residencia de Valdebebas, porque el Real Madrid esta semana juega afuera y es probable que River pida ocupar todos los alojamientos que tiene la primera plantilla en Valdebebas. Boca llega mañana martes, River llega el miércoles y ya esperamos aquí a toda la prensa argentina, toda la prensa sudamericana de cara al partido. Personalmente lo veré con amigos que tengo aquí en argentinos en España, que son muy muy allegados, y nos mezclamos todos juntos, gente de Boca, de River, de Independiente, y esperemos que el partido pueda jugarse, que sea una fiesta y que gane el mejor. Por cierto, un último detalle. Ha habido polémica en Argentina porque el VAR, las instalaciones donde se hace el VAR, están en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que es donde va a entrenar Boca. En los partidos de la Liga Española, los árbitros de VAR están en Las Rozas, con lo cual, aparte de que no habría tiempo material de armar una instalación para el VAR en otro lugar, una polémica absurda e innecesaria de todo esto. Claro, porque en este caso hablamos de una estructura ya establecida en un determinado lugar. Eugenio, hablaste de montos que pagarían River y Boca para los entrenamientos. ¿Quién se hace cargo de los mismos? Los clubes. Pero todos, imaginamos todos que recibirán montos, una compensación de Conmebol, ¿no? Sí. Bueno, Eugenio, muchas gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo aquí desde Paraguay. Estamos siempre a las órdenes, siempre interactuando opiniones a través de las redes. Éxitos. Perfecto. Será un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí pasó la comunicación con el colega Eugenio Mateo desde Madrid, en lo previo a River Plate Boca Juniors. El partido esperado que lamentablemente cambia, no de país, de continente. Realmente. Y un condimento especial que trae el colega Eugenio de mencionar ya la candidatura del Mundial 2030 dentro de esto, a esta vorágine informativa que tampoco se viene a engrosar, digamos, todos los cuestionamientos que hay hacia la Conmebol. Otra más, digamos, que sería el arreglo entre Domínguez y las autoridades futbolísticas de España para nada más y nada menos que el Mundial 2030. Y también una cuestión política. Favor con favor se paga. Entonces Real Madrid organiza este espectáculo, tampoco lo organiza de manera gratuita, en base a lo que nos está contando Eugenio, pero a cambio de eso, en algún momento un partido de la Liga Española debe ir a territorio estadounidense. No, y el detalle que decía también Eugenio, de que la gente está un poco molesta, el madridista está un poco molesto porque todo el costo del operativo de seguridad lo va a pagar la alcaldía, pero eso también tiene su razonamiento al decir que, bueno, ya están trabajando
en aras de la candidatura del Mundial 2030. O sea que demostrar que existe seguridad dentro de Madrid para poder organizar este tipo de eventos es, digamos, la mejor manera de presentarse para una candidatura caras al Mundial, ¿no? Imagínate el impacto que va a generar esta situación si no ocurre nada. A nivel mundial, Madrid puede sacar pecho y decir, señores, nosotros trajimos un problema muy grande que Sudamérica no lo pudo solucionar, lo hicimos acá, salió perfecto. Daría un golpe importante España pensando en una futura candidatura. Y ojo, no hablamos, a ver, hablamos de 12 años. En 12 años sería el Mundial. Uno imagina que en 12 años la situación va a ir mejorando. Es decir, estamos hablando de que España de poquito está haciendo camino para conseguir la organización del Mundial del 2030. Y definitivamente después de esto me parece que Sudamérica desiste de la idea. Capaz sin querer queriendo, pero después de llevar un partido que no tenemos capacidad de organización, llevarlo a otro continente, ya está. Está más que claro que no estamos preparados para organizar un espectáculo como este. Seguimos en Sin Falta Investiga número 12. Vamos a contactar con un prestigioso periodista que se encuentra en Argentina. También nos dará su punto de vista con respecto a esto que sucederá en los próximos días. La final entre River Plate y Boca Juniors. La definición de la Copa Libertadores en territorio europeo. Nos referimos al señor Ernesto Cherquis Vialo, a quien ya lo saludamos. Don Ernesto, ¿cómo le va? Le saluda Federico Villalba aquí de Sin Falta Investiga desde Paraguay. Gracias por atendernos. Al contrario, Federico, es un honor para mí estar en contacto con ustedes. Cuéntenos, para comenzar esta entrevista, ¿cuál es su opinión con respecto a esta decisión que tomó Conmebol de llevar la final entre los equipos argentinos al Santiago Bernabéu de Madrid? Federico, podríamos poner todos los adjetivos que alcanza el idioma para calificar esta pusilánime, genuflexa, entreguista, unipersonal actitud de la Conmebol, pero para los argentinos, y le pido atención a los hermanos paraguayos y a todos los hermanos del continente, de la región, de los 9 países restantes que conforman la Conmebol, adviertan que esto que está pasando aquí, que resulta humillante, inexplicablemente degradatorio, mañana les puede pasar a ustedes. De manera que esta no es una causa solo de la genuflexión y de el entreguismo de una embobada Conmebol con el primer mundo, negando nuestra cultura, nuestros errores, pero también nuestra historia. Puede pasar, puede ocurrir, podría ser que le pase a cualquiera. De manera que hay que prestar mucha atención y no estar ajeno a esta decisión unipersonal que proviene del presidente de la Conmebol y que tiene sus aliados en el presidente de la FIFA. Y en este caso acabamos de enterarnos en el presidente de la República Argentina, que hace prevalecer lo micro, su condición de expresidente de Boca Juniors, hincha fanático de Boca, sobre lo macro, que es haber avasallado el principio del respeto nacional, por cuanto le están diciendo a él, señor, usted tiene un país que no puede organizar un partido de fútbol y lo vamos a sacar, no de la Argentina, lo vamos a sacar del continente. Y como él es hincha de Boca, y Boca ya jugó de local, piensa en el beneficio secundario pequeño de los hombres con poca estatura mental, que es, bueno, sacaremos una ventaja llevando el partido a un campo neutral. Apreciado Cherquis, ¿cómo te va? Marcos Velázquez te saluda.
Mi admirado Marcos, un enorme abrazo. Cherky, ¿cómo vos ves el tema de llevarlo a tierras españolas? Digo, ¿no había posibilidades de jugarlo de última, qué sé yo, a Perú, en Chile? Claro, claro. Colombia. Claro, para que esto no salga de Sudamérica, ya que es un símbolo para nuestro fútbol. Bueno, te voy a decir, Marcos, cuál es mi interpretación. La llegada de los dignatarios de FIFA, Conmebol y AFA al estadio de River Plate fue un despropósito de parte de un grupo de personas que se hallaban en el tránsito entre la playa de estacionamiento y el acceso a los ascensores hacia el palco. Nunca falta en la pasión exacerbada locos, idiotas, que agreden a un funcionario por el hecho de agredirlo. Bueno, en ese marco es injustificable lo que le pasó a Infantino, a Domínguez y especialmente al inexistente presidente de la AFA, Claudio Tapia. El público, un grupo de personas, le agredieron verbal y en algún caso taxativamente. Y esta actitud, dijo el presidente Macri en conferencia de prensa, esta actitud fue determinante, más que lo del micro donde estaban los jugadores, actores del partido, para que la Conmebol se propusiera sacar a River Plate de su cancha, de su casa y de su país. Quiero decirte, Marcos, que nada justifica la violencia. No puede haber ningún periodista que apruebe el desenfreno y la locura. Luego, quiero decirte, Marcos, que en el estadio había 67.000 personas, que los disturbios de la calle los protagonizaron no más de 200, y que el destrato a las autoridades fue llevado a cabo por 10 personas, pero en el estadio hubieron 67.000 almas que esperaron mansamente la prórroga de 5 a 6, de 6 a 7 menos cuarto, de 7 menos cuarto a 7 y cuarto, y con la entrada en la mano, un mes de expectativa, papá. Un partido pendiente revancha, un resultado conocido y la ilusión de ir a ver una final de Copa Libertadores, mansamente esperaron todas estas decisiones y mansamente regresaron a sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que estamos privilegiando? ¿La inadaptación de un grupito o el comportamiento de la multitud? Bueno, claramente para la Conmebol, si me insultaste, me destrataste, entonces te voy a sacar de tu cancha. Para lo cual, ¿cómo lo instrumento? ¿Cómo lo instrumento? Reúno a un tribunal independiente que no existe. No puede ser conformado un tribunal con personas rentadas, porque dejan de ser jueces para convertirse en empleados. ¿Empleados de quién? ¿De quién les paga? ¿Quién les paga? ¿La Conmebol? ¿Quién la preside? Alejandro Domínguez. ¿Qué dijo Domínguez antes del fallo? Que el partido se jugaría en Madrid. ¿Por qué lo dijo? Porque antes de conocer el fallo de su tribunal independiente, entre comillas,
ya tenía arreglado el partido con Florentino Pérez, ante quien este management se rinde. Y así sacan a River y a Boca del país y del continente. Ernesto, ¿por qué cree que el presidente de AFA no mantuvo una postura firme como para que el partido no salga de Argentina? Porque gana $40,000 por mes que le paga la Conmebol y $50,000 por mes que le paga la FIFA por ser miembro. Además cobra los viáticos de todos, es decir, que el fútbol, desde esta administración de Infantino, ha cambiado dirigentes por empleados rentados. El presidente de la AFA no tuvo una actitud digna de las circunstancias. Él debió haber mediado entre River, Boca, la Conmebol y, si fuera necesario, la FIFA, en oportunidad de la presencia de Infantino en el estadio, para decir: la AFA no permitirá que sus dos principales equipos afiliados disputen una final, por cuanto esto ofende la historia del fútbol argentino, pero también ofende a la nación argentina. ¿Con qué derecho me van a sacar? ¿Por qué me van a sacar? ¿Me quieren sacar del Monumental de River? Ok, mándenme a Mendoza, a Mar del Plata, a Asunción, a Lima, a Río, a Montevideo, a Santiago. Pero no me saquen del continente, no me pongan de rodillas otra vez, casi como una burla, una paradoja imposible de explicar, a jugar una final de Copa Libertadores en el país de los conquistadores. Es inadmisible, Federico. Yanquis, ¿crees vos, te parece que esta final tan bochornosa ya a esta altura tiene también detrás argumentos económicos por los cuales se está llevando, digamos, tanto con tanta distancia, 12.000 kilómetros de donde debería haberse jugado? Empieza a ser el precedente Madrid peligroso, porque ahora es una circunstancia coyuntural de violencia, que es un buen argumento, en fin, qué sé yo. Pero mañana, si le sale bien esto a Florentino Pérez, el hombre legítimamente más poderoso del fútbol y dirigente de raza, bueno, ¿por qué no le vamos a ofrecer a los finalistas de la Copa Libertadores repetir el exitoso operativo de Boca River del año 18? Y después se presentará un jeque árabe, y se presentará un petrolero chino, y se presentará un, ¿cómo se llama?, un financista ruso, y la Copa se podrá jugar en cualquier lugar. Este precedente tenemos que defenderlo. Las federaciones afiliadas debieron haber adherido a solidarizarse con la no presencia de equipos finalistas de Copa Libertadores en un continente que no sea el continente al que pertenece, me parece, Federico, Marcos. Creo que esta es una locura lo que va a pasar. ¿Están todos alienados, digo, los presidentes de las federaciones, miembros de la Conmebol, a lo que decide Alejandro Domínguez Xerquis? Cobran dólares. Se acabó la dirigencia. No hay más dirigentes. Ahora hay funcionarios rentados. Con lo cual, se hace lo que yo digo, perdés tu renta. Esto es muy peligroso, ¿eh? Un señor desde una sala de comando con unos botones decide sacarle un partido
a los argentinos y llevárselo a Madrid para quedar bien con el establishment europeo. Esto es una ruindad. Esto es una locura. Nadie dice nada. Todos cobran, los jueces del tribunal cobran, los empleados cobran, los miembros del comité ejecutivo cobran, todos cobran. Con lo cual, con el modelo FIFA, la ética es un hecho que no va a ocurrir. Estamos liquidados, ¿eh? Ernesto, ¿cree usted que si los dirigentes de Boca y River se juntaban y mantenían una postura firme de no mudar el partido de continente, es decir, ellos se plantaban frente a Conmebol, la historia podía haber sido otra? Creo que sí, Federico, pero creo que debieron haber tenido el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino como respaldo institucional, como primordial respaldo institucional. Es decir, abstenerse de jugar en un lugar que no sea el lugar natural. Pero vos tenés que contar con un respaldo institucional. Y a River y a Boca, el presidente de la AFA no les tendió la mano, los dejó solos. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la controversia. River y Boca, en lugar de ir en la misma dirección, van en direcciones enfrentadas por la decisión del tribunal. Boca va a apelar al TAS, el TAS probablemente indique algún resarcimiento si es que le otorga la razón, será dentro de unos meses, pase lo que pase con el partido. River se ve comprometido jurídicamente a un perjuicio incalculable de gente que compró su ticket y no puede ver el partido para el cual compró su ticket. Van a demandar, ya hay organizaciones de derechos que están aglutinando demandantes. River puede quedar fundido si la justicia le otorga la razón a los que tienen ticket y no podrán ver el partido. El perjuicio es enorme. Esta medida ha sido una medida descabellada, una medida propia de una persona que no es idónea, que el cargo le queda grande, que la institución es demasiado para él, que además no marca consensos, que no tiene consultores por lo menos universales e internacionales, que no ha medido las consecuencias de una decisión unilateral porque le escupieron o algún estúpido le insultó llegando al estadio de River Plate y dijo, bueno, ahora van a ver, me insultaron, ahora lo saco de Buenos Aires. ¿Qué es esto? Esto es para los mortales, esto es para los hinchas, esto es para los apasionados. Pero esto no es para el que dirige los destinos de las instituciones. Esto no es para el que va marcando hitos de la historia. Esto no es para inscribir en el libro que en el registro. Esto es, estamos en manos de una persona que ameritaría cuanto menos que alguna institución pida revisión psicológica. ¿Cómo vas a sacar un partido de River y de Boca como podría ser un partido cualquiera? De Nacional y Peñarol, de Flamenco y Flumo San Pablo. No lo podés sacar del continente. Primero, tenés que tener muchas razones para sacarlo del país. Porque River pagó un operativo de seguridad. Se acogió a todo lo que la seguridad le impuso. River cumplió con todo lo que le pidieron y cumplió de tal manera y tiene tan poca responsabilidad en los lamentables sucesos que el presidente de la República, en vísperas del comienzo de las deliberaciones del G20,
donde vinieron más de 20 líderes internacionales de las potencias del mundo, Trump, Xi Jinping, Putin, Merkel, acá estuvieron todos, Macron, echó al jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires a 48 horas de empezar el G20 por la deficiencia y la impericia en el operativo. Entonces, si la nación te remueve al que tenía a su cargo el operativo de seguridad para que no pasara nada en la calle, reconoce su responsabilidad y su impericia, ¿cómo le va a sancionar a River Plate? Porque tres estúpidos insultaron al presidente de la Conmebol y al presidente de la FIFA, porque si no, no hay ninguna razón. Podés sacarlo del estadio, te vuelvo a repetir, sí, pero sí, no lo podés sacar del continente. Sí, no debiéramos permitirlo, debiéramos estar muy firmes con esto, porque esto inscribe el primer hito. La historia empieza con un primer episodio. Shecky, ¿se puede decir que con esto prácticamente nos estamos despidiendo de la candidatura de Paraguay, Argentina y Uruguay para el Mundial 2030? Pero mirá vos cómo es el manejo estratégico del presidente de la Conmebol. Hay una comisión que trabaja fuertemente con todas las dificultades que tienen los países de la región económico, los cambios que se están produciendo. Acaba de asumir va a asumir un presidente nuevo en Brasil, hay un cambio en la región, se están produciendo movimientos, el 2030 le queda lejos, todavía ningún estado de la región tomó este triángulo aspiracional de Paraguay, Argentina y Uruguay, pero va a ir creciendo. Argentina, Uruguay y Paraguay, en celebración de los 100 años del primer mundial de fútbol, quieren organizar la fiesta ecuménica. Se presentan, constituyen una comisión, empiezan a trabajar. ¿Quiénes más van a estar postulados para ese mundial? Mire, postulado para ese mundial por ahora, España, Portugal y Marruecos. Cabecera España. Con este episodio, ¿qué le estamos demostrando nosotros a los señores miembros del comité ejecutivo y a los asambleístas cuando tengan que elegir? Si en el año 2018 no pudieron organizar los argentinos el principal partido, ¿cómo le vamos a dar a Argentina un tercio de la organización del Mundial? Si el propio presidente de la Conmebol, un ciudadano paraguayo, nos pidió que organizáramos un partido de Argentina, estratégicamente, ya le entregaste la sede a España. Ya le dijiste a España cuáles son tus debilidades. Y esto no surge por una presión de Florentino ni de la Federación Española. ¿No te llama la atención, Marcos? ¿No te llama la atención, Federico, que el jefe de Estado español, volando desde Madrid hacia Buenos Aires, manifestó su alegría de que Boca-River se juegue en Madrid antes de que salga el fallo del tribunal? ¿No es ese un indicio de que ellos consideran que estratégicamente les va a ser muy útil este elemento demostrativo a la hora de la postulación en FIFA? Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el tiempo, las palabras, conceptos muy valiosos realmente. Le mandamos un abrazo aquí desde Paraguay y seguimos en contacto. No bajemos las banderas. La Conmebol está en manos de unos dirigentes que no lo son,
que son funcionarios y empleados, y de un presidente que cree que la suma del poder es la toma de decisiones unilaterales que le van a provocar un grave daño a la historia del fútbol de Sudamérica. Cuidado con esto. Bien, muchísimas gracias, Yerkis, por este contacto. Obviamente, trayendo a detalle cada minuciosa paso que ha dado esta Conmebol, decíamos, y lo decía muy bien el colega Yerkis, de cómo se ha venido dando cada situación en el marco de esta final soñada, que supuestamente debía ser la gran final en Buenos Aires y que finalmente se está llevando a tierras españolas. Así es, de esa manera pasó el contacto internacional, conceptos importantes del colega que conoce bastante el mundo del fútbol, el mundo de AFA puntualmente y también, por supuesto, lo relacionado a la Conmebol. Como ya lo escucharon, no está para nada de acuerdo con esto que ha ocurrido con esta decisión histórica y bastante inusual de parte de Conmebol. Llega el momento de despedir Sin Falta Investiga número 12. Hablamos y bastante de esta final de Libertadores y lamentablemente no hablamos de fútbol, sino de todo lo que se relaciona a el entorno, a estos días previos, a situaciones bastante extrañas que sucedieron en el mundo Conmebol a partir de los incidentes horas antes de la final que se iba a disputar en Buenos Aires. Así es, y creo que con todos estos condimentos que se dan en esta final soñada, que pasó a ser ya una pesadilla a esta altura, uno se da cuenta de que realmente el señor Alejandro Domínguez ha demostrado ya con creces ser totalmente no apto, inoperante, digamos, para el cargo de presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Una Copa Libertadores que desde el inicio mismo ha sido objeto de denuncia o de cuestionamientos, una serie de situaciones, el tema de los inhabilitados que jugaron, el tema de las recaudaciones por multas, en fin, una serie de las modificaciones de las fechas, llevar esta final, digamos, a Buenos Aires y hacerlo de forma totalmente irregular. Y bueno, todo eso sumado y con la guinda, digamos, de que la final de la Copa Libertadores de América sea trasladada nada más y nada menos que a Europa y nada más y nada menos que a España. Con esto creo que el señor Domínguez se recibió de inepto, por llamarlo de alguna manera, y muestra a las claras su total falta de idoneidad, reitero, para presidir un ente tan importante y tan grande, digamos, a los intereses del fútbol sudamericano, como es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Definitivamente creo que con esto Domínguez no solamente ha perjudicado enormemente al fútbol sudamericano, sino que también ha hecho un paso muy importante para que a Paraguay, Argentina y Uruguay se les saque de la candidatura, o se les saque por lo menos ser sede del Mundial 2030 FIFA, que es lo que están para lo cual se están preparando justamente estas naciones. ¿Sí? Claro, y en definitiva España ha dado un golpe, me parece muy importante. Si todo sale bien, con más razón, partirá con cierta ventaja, con demasiada ventaja en realidad, con respecto a esta parte del mundo en su intención de organizar la Copa del Mundo del 2030. Me quedo también con una frase de Ernesto Cherkis Vial: hoy no hay dirigentes, todos son asalariados. Entonces, ¿en manos de quiénes está nuestro fútbol? Así mismo. Hoy día los presidentes de las federaciones y asociaciones que forman parte de la Conmebol son personas que están cobrando un salario de la Conmebol, entonces necesariamente deben responder a los intereses de su presidente. Muy bien, tenemos una sorpresita, la vamos a dar a conocer próximamente a través de las redes sociales de Sin Falta. Pueden seguirnos @sinfaltapy en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube Sin Falta PY. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más, señor Marcos? Nada más, nos reencontramos en la próxima. Bueno, cerramos Sin Falta Investiga número 12. Hasta una próxima ocasión. Gracias por todo.